Muy buenos días a todas y todos. Un minutito, una cuestión técnica de interpretación. Un minutito. De nuevo, buenos días. ¿Está funcionando el equipo de interpretación? Ok, bueno. Entonces estamos listos para dar inicio al 158 periodo de sesiones extraordinario acá en Santiago de Chile desde el 16 de junio, audiencias públicas a partir de hoy, 17 de junio, 7, 8, 9 de junio. Vamos a comenzar con una sesión sobre estados, empresas y derechos humanos en América del Sur. Quisiera presentar la mesa y después invitar a los representantes de la sociedad civil para hacer una exposición inicial de hasta 30 minutos. Yo soy James Cavallaro, presidente de la comisión. Está conmigo el primer vicepresidente, Francisco José Eguiguren Praeli. Está también la segunda vicepresidente, Margaret May McCauley. También está el comisionado José de Jesús Orozco. Está el comisionado Paulo Banucci. Está la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. El comisionado Enrique Gil Botero, relator para el país en que estamos. Está el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa. Creo que está también el relator especial, sentado de forma y lugar especial. Ahí está también la secretaria adjunta, Elizabeth Abbey Merchel, y la orquesta. Con eso tenemos una sesión, ha sido solicitada por diversas ONG con nombres extensos, pero con siglas más fáciles: AIDA, CIEL, SEGIL, SEDA, PAS, PODER, PRODESC y SEMDA. Tenemos 5 representantes. Les ofrezco el uso de la palabra por un periodo, como dije, hasta 30 minutos. Si quieren dejar más tiempo para preguntas, también queda a su disposición su decisión. Con la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señoras comisionadas, señores comisionados, señor secretario ejecutivo, secretario ejecutivo adjunto y relator para libertad de expresión. Mi nombre es María José Veramendi, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Y en primer lugar, antes de entrar al tema materia de esta audiencia,
No quisiéramos dejar de manifestar nuestra preocupación por la grave crisis que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos permitimos este espacio de la audiencia también para hacer un llamado a los Estados miembros de la OEA a que aprueben contribuciones de emergencia que permitan a la Comisión salir de esta crisis y también a que en la Asamblea General de la OEA, que va a ser la próxima semana, los Estados aumenten sustancialmente el porcentaje de presupuesto que le otorga la Comisión. Pero también quisiéramos hacer un llamado a la Comisión para que los fondos existentes se puedan priorizar en el grupo de protección y en el sistema de peticiones y casos, frente al cual sabemos que hay miles de víctimas esperando una respuesta. Bueno, el objeto de la presente audiencia es presentar información sobre acceso a la justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos a causa de la actuación de las empresas en América del Sur en el contexto del sistema interamericano. Y antes, quisiéramos hacer unas consideraciones preliminares sobre el tema de los planes nacionales de acción en materia de empresas y derechos humanos. Como la Comisión sabe, Colombia es el primer país de la región en contar con un Plan Nacional de Acción en materia de empresas y derechos humanos, que coincidentemente fue lanzado el pasado Día de los Derechos Humanos. Sin embargo, en la construcción del plan, como reclamaron algunas organizaciones, colegas colombianas y también solicitantes de esta audiencia, adoleció de algunas falencias, ya que se llevó a cabo sin contar con la participación de las comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, y tratándolas, como lo señala nuestra organización colega Tierra Digna, como receptoras de la política pública sin proporcionar una participación efectiva en su formulación. Asimismo, en lo relacionado con acceso a la justicia, el Plan Nacional de Acción de Colombia de alguna forma favorece los mecanismos no judiciales para que las víctimas obtengan un remedio, desconociendo la asimetría de poder que existe entre las empresas y las víctimas. Para la próxima Asamblea General de la OEA, tenemos entendido que la misión de Chile, con el copatrocinio de Argentina, Costa Rica, México y Paraguay, presentó una resolución denominada Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial. Dentro de la misma resolución se solicitaría a la Comisión que dentro del ámbito de sus competencias continúe apoyando a los Estados miembros en la promoción y aplicación de los compromisos estatales y empresariales en materia de derechos humanos y empresas, incluyendo el apoyo en el desarrollo de los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos como una forma de aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas. Señores y señoras comisionadas, nosotros, en particular organizaciones de la sociedad civil, tenemos la preocupación que muchos países de la región, por el hecho de tener un Plan Nacional de Acción en materia de empresas y derechos humanos, caigan en tener un Plan Nacional acelerado. En este sentido, sí solicitaríamos a la Comisión que solicite a los Estados miembros que entiendan que no se trata solamente de contar con un Plan Nacional de Acción por cumplir con un requisito, sino que este sea producto de un proceso verdaderamente participativo que incluya a las víctimas y sea producto de un diagnóstico de la realidad nacional que refleje las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos y sin que así el plan tenga un sesgo empresarial, ya que consideramos que así verdaderamente los planes van a tener una verdadera legitimidad. Ahora bien, las organizaciones solicitantes hemos identificado varios retos en términos de acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos a causa de la actuación de las empresas. Algunos de ellos ya fueron efectivamente identificados por la Comisión en su informe sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas. Hemos, de alguna forma, visto que muchos de los obstáculos identificados son de orden general, pero que se agudizan en los términos de cuando existen disputas con las empresas, en gran parte por la asimetría que existe en esta relación. Por ejemplo, la interferencia política y la falta de resguardos adecuados para la independencia del Poder Judicial en muchos países de América del Sur generan también un impacto en los casos de derechos humanos relacionados con empresas. Dichas barreras van a ser ejemplificadas en esta audiencia a través de casos específicos, como es el caso de Mariana y el caso ThyssenKrupp en Brasil y el caso Condestable en Perú. Sabemos que la Comisión ha recibido una gran cantidad de casos en los que las empresas han violado derechos humanos.
A través de esta audiencia, claramente no pretendemos que la Comisión incluya bajo su jurisdicción un nuevo sujeto de responsabilidad por violación de derechos humanos. Sin embargo, consideramos fundamental que se puedan establecer estándares sobre empresas y derechos humanos en sus pronunciamientos sobre peticiones y casos individuales y los utilicen para interpretar las obligaciones estatales en materia de acceso a la justicia. Un caso emblemático en este sentido también resulta ser el caso de La Oroya, en Perú, al cual no nos vamos a referir en extenso porque es un caso que está en trámite ante la Comisión Interamericana, pero frente al cual es posible observar claramente el rol que, al igual que el Estado peruano, también tiene la empresa en las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las víctimas. La Corte Interamericana recientemente ha abierto un importante camino con la referencia a los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas en la sentencia Caliña-Locono contra Surinam, donde analizó, citando los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que los estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas contra las violaciones cometidas en su territorio y o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. Para tal efecto, los estados deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar, mediante las políticas adecuadas, los abusos que aquellas puedan cometer. La Comisión tiene actualmente bajo su conocimiento casos que consideramos permiten ahondar en estos avances jurisprudenciales que les garanticen a las víctimas un mayor acceso a la justicia. En la resolución que citamos anteriormente, que sería presentada ante la Asamblea General, la resolución solicitaría a la Comisión que realice para el último semestre de 2016 un estudio sobre los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos, y que este mandato sería condicionado a la existencia de recursos financieros necesarios. Entendemos que en este momento esos recursos financieros no existen para poder cumplir con este mandato, por lo que consideramos que es clave que la Comisión pueda utilizar los otros mecanismos como el sistema de peticiones y casos para avanzar en estos estándares interamericanos. Ahora le paso la palabra a mi colega Walter Vargas de APRODE. Muchas gracias. Buenos días, señoras comisionados, señores comisionados. Mi nombre es Walter Vargas y represento en esta audiencia la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú con el objetivo de contribuir al balance y a los planteamientos que realizamos en esta audiencia sobre la protección de derechos humanos y acceso a justicia por violaciones de derechos humanos en las que están comprometidas empresas. En este caso nos vamos a referir al caso de la compañía minera Condestable en el distrito de Mala, en la región de Lima, y los abusos y violaciones de derechos que se producen en la comunidad campesina de Mala. Condestable es una de las 10 principales empresas productoras de cobre en el Perú que opera en el territorio de la comunidad campesina de Mala, con base en un convenio suscrito entre la comunidad y la empresa desde el año 2005. En el mes de julio del 2013, la empresa Southern Peaks, constituida con fondos del Banco Barclays de Inglaterra, compró el 98% de sus acciones al grupo Trafigura de Suiza. En ese contexto, comuneras y comuneros de Mala han exigido a la compañía minera el pago pactado por el uso de sus tierras ascendente a la suma de $18,000 anuales, compromiso que la empresa se negó a cumplir durante el año 2013, objetando la supuesta ilegitimidad de la Junta Directiva Comunal, a pesar de que se encontraba formalmente inscrita en registros públicos. Asimismo, la comunidad requirió a la empresa Condestable reconsidere su decisión de cesar a 52 trabajadores en su puesto de trabajo, la mayoría de ellos comuneros, a quienes la empresa no renovó el respectivo contrato de trabajo, a pesar de que mediante el citado convenio se acordó otorgar la prioridad laboral de contratación a los miembros de la comunidad. La constante negativa a acceder a las exigencias comunales motivó una protesta pacífica entre los días 2 y 9 de octubre del 2013, realizada en las afueras del asentamiento minero. Si bien el incumplimiento del pago por un plazo mayor a 90 días es sancionado con la resolución del convenio, de acuerdo a las mismas cláusulas establecidas por este, la actitud de la comunidad siempre fue de insistir en restablecer una adecuada y armoniosa relación a partir del cumplimiento de las obligaciones pendientes de la empresa. Sin embargo,
La protesta fue reprimida por un operativo policial coordinado con funcionarios de la empresa. Seguidamente, la Fiscalía abrió una investigación por supuesto delito de extorsión y solicitó prisión preventiva para los detenidos, medida dictada por el juez contra 5 comuneras y 4 comuneros que ejercían labores de liderazgo en la comunidad y que fueron detenidos selectivamente por la policía durante la manifestación. Posteriormente, el representante legal de Compañía Condestable solicitó a la Fiscalía ampliar la denuncia a 14 comuneros más. Muchos de ellos ocupaban cargos dirigenciales en la comunidad, a quienes se les acusaba de secuestro, extorsión y asociación ilícita para delinquir por el solo hecho de ser identificados como promotores de la protesta. Si bien esta segunda denuncia no prosperó, sí tuvo consecuencias en los niveles de organización y exigibilidad de derechos de la comunidad, como veremos más adelante. Ya entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 se emitieron resoluciones judiciales de cese de la prisión preventiva de los comuneros y comuneras hasta entonces encarcelados, pero las consecuencias han sido profundamente negativas. En primer lugar, la lideresa comunal Janet Rodríguez Inca fue encarcelada en estado de gestación de 3 meses y perdió su embarazo por negligencia en la atención del personal penitenciario, hecho que no ha sido investigado efectivamente ni se han determinado responsabilidades. En segundo lugar, tras el encarcelamiento e intimidación a comuneros que ocupaban cargos directivos, la organización comunal ha quedado desarticulada, mientras subsiste un proceso judicial por disturbios y obstrucción de las vías de transporte. En tercer lugar, es preocupante la situación en la que se encuentran los defensores comunales enjuiciados. Por ejemplo, Jané Rodríguez y Roberto López recibieron amenazas anónimas de muerte cuyo origen no ha sido esclarecido y tuvieron que dejar la comunidad para trasladarse a vivir al norte del país. Mientras tanto, el dirigente Juan Arias Tucto fue asesinado con arma de fuego en octubre de 2015 tras recibir amenazas anónimas que le conminaban a dejar el cargo de presidente comunal. El hecho aún no ha sido esclarecido por la investigación fiscal, pero se suma a asesinatos anteriores de dirigentes comunales, como los de Rolando Rodríguez el año 2011, Daniel Puma el año 2013 y Juan Chumpitaz el año 2014. Todos ellos asesinados tras amenazas anónimas relacionadas a su labor de defensores en los cargos directivos que ocupaban en la comunidad. En cuarto lugar, los líderes y lideresas comunales intentaron involucrar a la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros para establecer una mesa de diálogo. Sin embargo, no se han obtenido resultados favorables a la fecha. De lo expuesto, concluimos lo siguiente. Primero, que la compañía minera Condestable no cuenta con mecanismos efectivos de reclamación ni trato directo con la comunidad campesina de Mala para atender reclamaciones sobre sus propias obligaciones. Por el contrario, tras vulnerar compromisos laborales y económicos con la comunidad, ha buscado incriminar en inexistentes actos delictivos a los comuneros que exigían sus derechos. Segundo, que las acciones del Estado y la empresa en vía judicial han aumentado los obstáculos a la labor legítima de los defensores de derechos comunales, quienes han sido víctimas de violación a su derecho a la libertad e integridad personal, situación de la cual se ha visto beneficiada indebidamente la empresa al no cumplir con sus obligaciones y ampliar aún más la brecha existente en el acceso a la justicia. Tercero, que si bien la principal instancia extrajudicial estatal de atención de controversias y conflictos es la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, tanto su normativa, su política de diálogo y sus medidas de prevención no contemplan ningún mecanismo vinculante de reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. En ese sentido, se evidencia un conjunto de prácticas de vulneración de derechos y de impunidad que tiende a repetirse también en otros casos y conflictos generados por el desarrollo de proyectos y megaproyectos extractivos en el Perú. Enseguida continuará Antonio Geraldo Santos, víctima del caso Mariana en Brasil, a quien cedo el uso de la palabra. Buen día a todos. Um minutinho só, só quero ver, o senhor vai falar em português, né? Isso. Vamos ver se temos interpretação para o espanhol e, ou para o inglês, não sei o que vai ter. Pode... Pr-
precisa esperar dois minutos que estão vendo, porque tem que mudar pela língua. Então, um minutinho. Obrigado. Vamos ver se está funcionando. Os meus colegas estão ouvindo a interpretação para o espanhol? Qual canal? Vamos ver a prova para ver se está funcionando a tradução para o espanhol. Está acontecendo? Estamos ouvindo? Estão ouvindo alguma coisa? A tradução para o espanhol. A interpretação. Agora, no canal número 1. Ok. Agora temos condições. O senhor poderia, por favor, prosseguir com a apresentação. Okay. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio. Todos aqui já conhecem o crime de Mariana, né? Acho que não precisa de detalhar sobre isso. E eu faço parte do MAB também, um movimento dos atingidos por barragem. Desculpe, de novo, tem um problema técnico, vai ter que parar um segundo. Não está saindo, parece... Não está saindo pelo rádio. Sim? Bom dia. Estamos aqui em Santiago, Chile, uma cidade linda. Está sendo... Dá para traduzir? Está ouvindo? Poderia dizer o seu nome? Antônio Geraldo Santos. Continua falando coisas gerais só para testar a equipe. Eu sou atingido lá de Mariana, né? Todo mundo aqui conhece o crime que aconteceu lá, né? E... Okay. Agora sim. Acho que temos condições técnicas para continuar com a palavra. Ok. Então, bom dia, né? Meu nome é Antônio. Eu sou lá de Mariana. Aliás, eu sou de Bento Rodrigues, né? Mas tive que mudar para Mariana. E estou fazendo parte do MAB, porque o movimento que chegou lá depois que a barragem estourou e nos ajudou, está nos auxiliando nessa busca dos direitos. Porque na nossa comunidade, nós vivíamos numa comunidade tranquila, pacata, e não sabíamos do risco que corríamos, porque uma empresa
forte que tinha e acima de nós, não se preocupou em criar planos de emergenciais para um caso se acontecesse o rompimento das barragens. E eu sou a prova de que direitos são violados. E eu fico até um pouco emocionado quando eu relembro de tudo que aconteceu, porque a nossa comunidade era uma comunidade unida, e só sobreviveram várias pessoas pela união das pessoas. E hoje, o que se vê são pessoas desoladas, sem pensar, não sabe o que vai ser do futuro, sem expectativas. E nesse meio tempo, e com todo esse sofrimento que as pessoas vivem, a empresa ainda consegue tratar as pessoas de formas diferentes, ou seja, remedia com remédios diferentes as mesmas dores que as pessoas sentem. Os direitos são violados todos os dias, desde quando o rompimento da barragem, os direitos são violados. E hoje eu vejo, em todos os fóruns que eu vou, eu achava que só lá em Mariana, que no Brasil, que tudo isso acontecia. Com a fala dos companheiros aqui, eu vejo que o problema é global, que as empresas não se preocupam com o social, não se preocupam com as pessoas que estão à sua volta. E isso é mais gritante ainda, esse apelo que a gente tem que fazer para essas empresas, para o Estado, para ele, auxiliar nesse momento, porque são eles que dão essas liberações, são eles que deveriam fiscalizar e não fiscalizam, e deixam com que tragédias como essa, que eu não chamo de tragédia, eu chamo de crime, porque afeta a vida de pessoas simples, pessoas que tinham o seu cotidiano tranquilo, pessoas que hoje estão fora do contexto atual daquilo que estavam, que as pessoas queriam estar. Tranquilo. Mas eu não consigo. E eu acho que o mais essencial que tem na vida do ser humano é o seu lar. Eu acho que todos aqui concordam comigo. E você ter sido tirado do seu lar, repentinamente, através de ações de uma empresa, tanto na construção de uma barragem, ou até mesmo no rompimento que aconteceu, eu acho que tem que ser uma coisa mais... tem que ouvir as pessoas. Não podemos fazer isso, deixar com que as pessoas tenham os seus... O de mais valioso, o de mais seu, ser tirado assim de uma forma abrupta. Eu acho que esse é o recado que eu quero passar aqui, porque eu sou a prova disso, eu sei que hoje eu estou num lugar que não era meu, eu estou num lugar que eu sofro cada dia e vejo nas pessoas o mesmo sentimento, a mesma tristeza. Que a gente, hoje, olha, você vê, eu atravessei fronteiras para estar aqui hoje, para tentar colocar isso à prova, para que o mundo ouça isso, para o meu Estado, para o nosso país, para os nossos governantes lá do Brasil, ter essa prudência. Não podem ser omissos dessa forma, deixar com que uma empresa vá, faça tudo o que ela quer fazer, e mesmo assim o governo ainda sai batendo palma, em vez de zelar pelo povo, em vez de zelar pelas pessoas, estão dando total apoio para Samarco fazer o que ela quer. Ela está tomando rédea da situação e vai sair impune. Isso não pode acontecer, isso tem que mudar, isso tem que ser ouvido. Fizeram um acordo onde nós, atingidos, as pessoas que sofreram na pele toda aquela tristeza, toda aquela tragédia, não ser ouvido num acordo que em tese teria que nos beneficiar, como na verdade beneficiou a própria empresa, porque da situação que foi acordado, ela vai tomar sede da situação, ela vai tomar conta do próprio crime que ela cometeu, e isso tem que ficar esse repúdio aqui. Eu sei, é triste, porque acho que cada vez que a gente vai falar nisso, eu fico até emocionado por causa disso, porque a gente não consegue dimensionar, a gente que vivia num lugar tranquilo, a gente não consegue dimensionar. E hoje você vê as pessoas tristes, angustiadas, com medo do futuro, não sabe o que vai ser. Então, como esse fórum é para debater esse tipo de violação, eu queria deixar aqui a minha mensagem, gente. Tentem fazer o máximo pela gente, porque nós estamos numa situação que não dá para sustentar. Eu não quero ver outras pessoas passando o que eu estou passando. E creio que em vários aspectos, em vários lugares aqui no continente, tem isso acontecendo. Não só lá no Brasil. Eu achava que o problema era só nosso, mas eu vejo que o problema é global. Isso me deixa ainda mais angustiado, porque eu achava que... Eu não quero ver ninguém viver o que eu passei. Eu não quero saber que as famílias foram destruídas por causa de um capitalismo desenfreado que não se preocupa com o social. Temos que preocupar com as pessoas. Nós somos a base da sociedade.
Nós precisamos de empregos? Precisamos, mas tem que ter coisas com responsabilidade. Não pode ter coisas da forma que vai matar pessoas. Não pode, isso tem que mudar. E nosso estado, nossos estados, eu acho que tem que ser geral, na América do Sul toda, o estado tem que ajudar o povo, o estado tem que participar, tem que ouvir a sociedade, não pode deixar com que essas empresas cheguem e façam o que querem e destruam a vida das pessoas. E isso tem que ser uma coisa, tem que se fazer de uma forma bem contundente, bem séria. Não podemos deixar isso acontecer mais. E eu quero agradecer estar aqui hoje, pelo convite que me fizeram, entendeu? Para deixar essa frase simples, objetiva. Nós estamos precisando de socorro. O povo precisa de socorro. Não podemos deixar que essas empresas façam o que querem. Temos que fazer de alguma forma. E se essa comissão puder nos ajudar com esse tipo de situação, a gente agradeceria muito. E para mim é só isso. Ó. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Letícia, eu sou do Movimento dos Atingidos por Barragens, também, do Brasil, e a gente veio aqui hoje denunciar a violação dos direitos, principalmente o direito à informação, de acesso à justiça, à participação e o poder que as empresas têm tido na reconstrução da vida dos atingidos. No Brasil, a Samarco, a Vale e a BHP Billiton fizeram um acordo com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e com o governo federal, sobre programas de ações que as empresas devem fazer para reparar os direitos dos atingidos e para reparar o meio ambiente. Esse acordo foi construído sem nenhuma participação dos atingidos. Os atingidos não foram ouvidos. Como que a gente pode prever ações para reparar a vida das pessoas sem consultá-las antes? Como se pode prever ações ambientais de recuperação do rio e das áreas ribeirinhas sem a participação das pessoas que viviam naquelas áreas há tanto tempo e conviviam com o rio diariamente? Houve violação de direitos humanos, principalmente do direito à participação, já durante a elaboração desse acordo que foi firmado. Esse acordo, se for executado da forma que está hoje, vai gerar novas situações de violações de direitos humanos, porque ele não vai reparar a perda dos atingidos de maneira satisfatória. Ainda vai poder gerar mais situações problemáticas. Há violação também ao acesso à justiça, pois o acordo obriga que os órgãos que participam da sua celebração tenham que se manifestar pela legitimidade do acordo em ações judiciais propostas no futuro. Além disso, o acordo prevê que quem executará as funções será uma fundação de direito privado, formado pelas três empresas responsáveis pelo rompimento. Dessa forma, o acordo mantém o protagonismo das empresas e não dos atingidos no processo de reparação. São as empresas, representadas pela fundação, que irão propor, executar e financiar as ações. No acordo, não há previsão de participação dos atingidos na proposição de ações e de fiscalizações das ações realizadas pela empresa, pois os atingidos terão alguns assentos apenas num comitê consultivo, junto com outros grupos. Mais uma vez, o direito à participação será violado, e mais direitos poderão ser violados à medida que as ações sem participação vão sendo executadas pelas empresas. Em todo esse processo, as empresas são as principais protagonistas, e os atingidos não vêm sendo considerados. As ações são feitas de maneira que a empresa quer e no prazo que a empresa se sente mais à vontade para fazer. Para o MAB, quem deve pensar as ações devem ser os atingidos, assim como coordenar a sua execução junto com organizações de sua confiança. As empresas responsáveis pelo crime devem apenas financiar as ações. Muito obrigada. Buenos días. Mi nombre es Rafaela López y soy abogada en la Organización Brasileña de Derechos Humanos Justicia Global. También hablo hoy en nombre de la campaña global para desmantelar el poder corporativo. El otro caso ejemplificativo de las obstrucciones al acceso a la justicia en las violaciones de derechos humanos provocadas por las empresas es el de la ThyssenKrupp Compañía Siderúrgica do Atlántico, TKCSA, que opera en la ciudad de Río de Janeiro, en el barrio de Santa Cruz. El complejo de acero es la mayor inversión de ThyssenKrupp en América Latina. El emprendimiento recibió recursos públicos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Brasileño, el BNDES, y cuenta con exención de impuestos del gobierno federal y del Estado de Río de Janeiro.
Además, la propiedad donde está ubicada la empresa fue donada por el gobierno federal. La contaminación causada por Tecas S.A. ha sido denunciada constantemente por los habitantes de los alrededores del complejo por problemas respiratorios, conjuntivitis, dermatitis y problemas alérgicos. La comunidad también se queja de la contaminación de los ríos que generó la muerte de los peces, la contaminación sonora oriunda del ruido de los trenes que llevan minerales, incluso durante la noche, además de la incomodidad causada por el hollín dentro de sus casas, alimentos, plantas, ropas, los muebles, etc. Con respecto a la contaminación del aire, la siderúrgica fue responsable de 2 casos de emisión de partículas metálicas en la atmósfera, causando problemas respiratorios y de la piel en la población residente alrededor del complejo. Dichos episodios fueron denominados como lluvia de plata. La compañía opera desde el 2010 sin la debida licencia de operación. En marzo de 2012, la empresa firmó un termo de ajuste de conducta con órganos del Estado de Río de Janeiro que garantizaba el funcionamiento de la compañía hasta marzo de 2016. El TAC tenía como objetivo principal garantizar la ampliación de la fase de preoperación del complejo de acero. En abril de 2016, una extensión del TAC fue concedida a Tecas S.A., además de una autorización ambiental de operación, pese a la conclusión de una audiencia llevada a cabo en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, en la cual se sugirió que ninguna licencia de operación fuera concedida a la Tecas S.A. hasta que una comisión independiente investigara y concluyera que el proyecto cumplía plenamente con las condiciones del TAC y presentara los resultados a la población alrededor del proyecto. En los 3 casos aquí expuestos hoy, la complicidad del Estado con las violaciones de derechos humanos provocadas por las empresas es clara, sea en la criminalización de los defensores de derechos humanos, sea para garantizar la operación de una empresa sin que los requisitos mínimos de la legislación ambiental hayan sido cumplidos, sea para preservar el patrimonio y garantizar la vuelta a la operación de la empresa que provocó el mayor desastre socioambiental de la historia de Brasil. En los 3 casos, el interés de las empresas es priorizado en detrimento al de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En los casos en Brasil de las empresas Tecas S.A. y Samarco, hay además la opción por un modelo de regulación de las empresas que no las responsabiliza debidamente por las violaciones de derechos humanos cometidas y que tiene las víctimas no como sujetos, pero como objetos de las negociaciones. Dicho modelo está se propagando en el continente por intermedio de los planes nacionales de acción, los cuales no son instrumentos de derechos humanos y se orientan por una perspectiva voluntarista de responsabilidad social corporativa. En ese sentido, en los 2 casos hay la utilización de un mecanismo jurídico, el TAC, para dar legitimidad a una actuación violadora de los derechos humanos y que no repara a las víctimas por las violaciones sufridas. En otras palabras, el Estado valida la actuación de esas empresas tanto a partir del Poder Judiciario cuanto a partir de la esfera del Ejecutivo, con instrumentos como el termo de ajustamiento de conducta. Yo iba a hacer las recomendaciones, pero dejo para la parte de las réplicas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por las exposiciones. El tiempo se nos está acabando. Por lo tanto, quisiera sugerir que haga uso de la palabra nuestro experto en temas de derechos económicos, sociales y culturales y jefe de nuestra unidad, que es el comisionado Pablo Vanucchi. Quisiera decir al público, esta sesión como es una sesión sobre una situación general. Ahí estamos todos los comisionados, pero la norma nuestra interna es de que cada comisionado se excusa de asuntos de su propio país. Pero como han tocado aquí México, Perú, Colombia y Brasil, o sea, la mitad de la mesa tendría que levantarse. Entonces, le ofrezco la palabra al comisionado Vanucchi, que tendrá preguntas, pero me imagino que no va a poder hacer preguntas específicas sobre la situación en Mariana o en Brasil. Pero para que entiendan acá en la mesa, y que ya me imagino que están al tanto, y en el público. Con la palabra el comisionado Vanucchi. Gracias, presidente. Imaginaste bien. Yo me excuso de hacer comentarios o preguntas sobre Mariana, Brasil,
por razones de nuestro reglamento. Y agradezco todas las informaciones muy importantes, la propuesta del tema, que es parte importante del plan de trabajo de la unidad temática DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, caminando para la construcción de una relatoría especial DESC. Y yo tengo tres cuestiones para presentar. Primero, como un panorama general, dijiste de la Colombia que presentó su Plan Nacional de Acción en 10 de diciembre pasado, ¿no? Yo preguntaría qué otros países, como está en Chile, por ejemplo, que también hubo aquí y hay otros seminarios, eventos importantes, si hay alguna buena práctica, ¿no? Por ejemplo, algún país donde la sociedad civil esté invitada a participar de la construcción de ese plano o no. Una segunda pregunta, e incluso muy impresionado por mi presencia en un foro en Ginebra en noviembre con 3,000 o 4,000 personas, que no había espacio para, sobre el tema derechos humanos en empresas, no había espacio para discutir también la cuestión de los derechos humanos al interior de las empresas. Y para un responsable por el área de unidad temática, DESC, que trabaja trabajo, salarios, condiciones de salud en el trabajo, es muy extraño que las empresas quieren decir las cuestiones de los principios rectores de John Rogge, la cuestión de la consulta previa, si no violación de los pueblos indígenas, pero no quieren abrir espacio para discutir el primer paso, que sería el respecto de las empresas, por los derechos humanos de sus trabajadores, de sus trabajadoras, de sus funcionarios, condiciones de trabajo, de salud, de escuela, creches, todo eso. Tercera y última, una cuestión más conceptual de doctrina. En las dos primeras intervenciones, la primera firmó la frase empresas que violan derechos humanos. En la segunda, no, la violación de derechos humanos en Perú, en que se involucran empresas. ¿Por qué pregunto esa cuestión? Porque primero, en nuestra Constitución, llamada Convención Americana de Derechos Humanos, no hay el tema directo. Históricamente, derechos humanos siempre involucra agentes del Estado. El embajador de Bolivia en la OEA me informó que la nueva Constitución de Bolivia configura violación de derechos humanos por empresas, no solo por agentes de Estado. Eso es nuevo. Es peligroso porque hay un pensamiento mundial en contra de derechos humanos, en favor de la pena de muerte, que defiende la tortura o contemporiza con la tortura en nombre de que los bandidos violan derechos humanos. Y no se puede aceptar eso. Violación de derechos humanos históricamente, en doctrina, es algo que involucra Estado. Por ejemplo, en algún país, en Perú, Brasil, donde sea, hay violación de derechos humanos, sí, por la acción o omisión del Estado. Si abrimos y pasamos a trabajar lo que se podría hacer, incluso una solicitación de opinión consultiva a la Corte sobre eso, el peligro es que los sectores conservadores, la derecha más reaccionaria, va a trabajar también la violación de derechos humanos por criminales. Y por lo tanto, entonces es una pregunta académica que me gustaría muchísimo saber la opinión de la sociedad civil sobre eso. Las tres cuestiones, gracias. Bueno, por razones de tiempo, les ofrezco 3 minutos para hacer algunas observaciones, no puede ser más que 3 minutos, sobre todo lo que ha sido colocado. También les informo que la comisión está siempre a disposición de seguir recibiendo informaciones sobre este tema y otros. Pero con la palabra, ustedes, 3 minutos. Eh,
Bueno, nada más una cuestión preliminar sobre el tema de las recomendaciones, que teníamos una larga lista de recomendaciones. Nosotros presentamos un informe por escrito a la comisión, entonces para no gastar el tiempo de los 3 minutos, simplemente remitiríamos las recomendaciones al informe que presentamos por escrito. Nada más muy brevemente sobre el tema de las buenas prácticas en los planes nacionales de acción. Sabemos que se están registrando muchos avances en Chile. Sabemos, por ejemplo, que también en México se están registrando bastantes avances. Hay un grupo focal sobre empresas y derechos humanos, donde están participando varias organizaciones de la sociedad civil y donde se está avanzando justamente en ese proceso hacia que pueda ser un proceso participativo, un proceso inclusivo en el que participen no solo organizaciones de la sociedad civil que representan a las víctimas, sino también a directamente a las víctimas. Sobre el último punto que mencionaba el comisionado Vanucci, que me parece un punto, digamos, de doctrina muy válido y muy importante, justamente en la primera intervención lo que mencionaba es, y lo que mencionábamos, es que no pretendemos en este espacio abrir un nuevo sujeto de responsabilidad internacional, que la comisión, digamos, tome a las empresas como responsables de violaciones de derechos humanos en este espacio, porque hay una limitación convencional muy claramente establecida. Sin embargo, sabemos que se están registrando avances a nivel internacional también en ese sentido. Naciones Unidas lo está discutiendo. Entonces, nos parece también que es importante traer la discusión a la mesa. Sabemos que hay limitaciones y en ese sentido lo que le pedimos, lo que le solicitamos a la comisión es que pueda desarrollar estándares en materia de empresas y derechos humanos en el marco de sus peticiones y casos, en estas violaciones de derechos humanos en las que hay un involucramiento de los actores empresariales y particularmente de las empresas. Rafa. Solo muy rápidamente. Bueno, los planes de acciones parten de un presupuesto muy distinto de lo que estamos hablando. Parten de una perspectiva de negociación y de que no hay víctimas y violadores de derechos humanos, sino que están en posición de igualdad. Y eso me parece que va de encuentro a una política de derechos humanos que realmente tome el lado de las víctimas. En cuanto a la discusión sobre los actores, de hecho hay mucho conflicto sobre si de hecho las empresas violan o no violan derechos. No quisiéramos entrar en esta discusión aquí, aunque yo crea que las empresas de hecho violan derechos, pero aquí lo que intentamos enseñar es cómo el Estado es parte también de las violaciones cuando no regula y cuando no pone limitaciones a la actuación de las empresas en derechos humanos. Es eso. Gracias. Gracias. Antes de concluir, mi colega, la segunda vicepresidenta, Margaret May McCauley, quería hacer un comentario rápido. Y que uno de ustedes haga la interpretación. Habla inglés, ¿no? Por favor. The young man from Brazil. Thank you. I just want to say to him that he need not have apologized for his deep felt pain and getting emotional. It is good for men, especially, to bring out their emotions. And you demonstrated the pain and suffering and frustrations of your community, and we have heard your message. So thank you. Con esta última palabra de la segunda vicepresidenta, se da por concluida la sesión. Muchísimas gracias.